vamos a capturar la primera luz del equipo para el observatorio. Bueno, pues como puedes ver, ahora el equipo se muestra muy diferente a lo que viste en el vídeo presentación que te hice de todos los accesorios en mi estudio. Y es que ahora mismo ya se encuentra con todo montado y con todo el cableado hecho. De hecho, todo esto me lo he traído ya preparado de casa, es como me lo voy a llevar al observatorio para directamente montar la montura en la columna, colocar encima el equipo, conectarlo todo y empezar a configurar y a calibrar para que todo funcione a la perfección. De hecho, esto está preparado para que yo solamente saque estos dos cables que van a la montura, que por un lado son el control de la montura y la propia alimentación, y por otro lado, la conexión del Pegasus al ordenador, que es por donde voy a transferir todo lo que va a capturar el equipo para poderlo ver en el ordenador, y la alimentación de todo el equipo, que va con un simple transformador a 12 voltios conectado al Pegasus y esto directamente a la Blue Yeti. Tan sencillo como eso. Este será el esquema que tendré en el observatorio, de forma que del equipo solamente saldrá este cable que irá conectado al ordenador que hay allí instalado y este transformador que irá conectado a la corriente. Bueno, pues todo conectado y listo para empezar la sesión. Acabo de hacer una alineación polar básica con el buscador polar y vamos a abrir Nina y vamos a empezar a ponerlo todo en marcha. Bien, ya tengo aquí Nina abierto, así que vamos a empezar a conectar dispositivos. Conectamos la cámara, conectamos la rueda portafiltros, el enfocador, vamos a conectar la montura y vamos a conectar el panel de flats de momento. Y ahora una de las cosas que más me gusta de este equipo. Vamos a abrir la tapa de flats. Ahí está. Me parece increíble que se abra de esa manera. Bien, pues todo en marcha. Voy a hacer un ajuste fino de la alineación polar y empezamos la sesión. Bueno, pues ya he terminado el ajuste fino de la alineación polar y ahora sí empezamos la sesión. El objetivo de esta sesión para esta primera luz de este telescopio es la galaxia M33, la galaxia del triángulo, que en esta época del año, nos encontramos en diciembre, la tenemos súper alta en el cielo junto a la gran galaxia Andrómeda, las dos reinas del otoño. Esta no es la mejor noche para fotografiar este tipo de objetos porque tenemos presencia de luna. De hecho, tenemos una luna creciente de unos días, casi cerca del cuarto creciente, pero realmente me interesa mucho testear cómo rinde este telescopio en luminancia, es decir, disparando simplemente con un filtro UV IR QUT, un filtro de corte de infrarrojo y ultravioleta. Lo que quiero saber es cómo rinde esta cámara y los colores naturales que da este telescopio. Ya habrá tiempo más adelante para probarlo en banda estrecha, pero me interesa mucho ver hasta qué punto está corregido este equipo. Así que vamos a ello. Voy a ponerlo primero a enfriar la cámara. La vamos a poner a trabajar a menos 10 grados y vamos a irnos al Atlas Celeste de Nina. Y voy a buscar el objeto M33. Aquí lo tenemos. Esta es la gran galaxia del triángulo que voy a fotografiar esta noche y que, como puedes ver, la tenemos ahora mismo en su punto más alto. De hecho, dentro de muy poquito va a pasar el meridiano, así que ahí vamos a tener que configurar un cambio de meridiano. Vamos a enviar el objeto al asistente de encuadre. Y aquí lo tenemos. Este es exactamente el encuadre que yo voy a tener con esta cámara, con la Omegon BTEC 571C y este telescopio, el Ascar Fra 500. Un encuadre realmente súper chulo, con una galaxia del triángulo súper potente. Así que ya lo tenemos todo listo, vamos a darle desplazar y centrar.
ahora mismo está exponiendo y se va a aplicar la resolución de placa para centrar exactamente el objeto en el campo de visión. De hecho, podemos ver cómo ya lo tenemos ahí. En el primer intento ya lo ha metido en el encuadre y ahora lo va a terminar de centrar. Y ya está. Ahí lo tenemos. Si nos venimos aquí a la pestaña de captura y nos venimos a la opción de imagen, podemos ver cómo ya tenemos la galaxia M33 centrada en el campo de visión. Por cierto, aunque aquí estés viendo un equipo muy avanzado, esto que estoy haciendo con este equipo se puede hacer incluso con una Star Tracker, Skywatcher, Star Adventurer con sistema GoTo. Si estás interesado en aprender todo lo que yo te estoy enseñando en este vídeo y manejar tu equipo de esta misma manera, te recuerdo que tienes en la Academia Natural Portraits el curso Astrofotografía de Cielo Profundo Avanzada. Un curso en el que te muestro de forma totalmente detallada cómo se configura este programa, cómo se configuran todos los parámetros de equipo, para que tú también puedas utilizar tu equipo como si estuvieses trabajando en un observatorio astronómico. Bien, ahora que ya tengo la galaxia M33 centrada, ahora sí voy a activar el sistema de autoguiado. Me vengo por aquí, guiado, y lo ponemos en marcha. Vale, aquí tenemos el sistema autoguiado activado y vamos a ponerlo a trabajar. Bien, pues equipo guiando y mientras estaba calibrando me he ido a ponerme el gorro y cogerme los guantes porque la verdad hace un frío bastante potente. Así que todo funcionando y todo trabajando, nos volvemos para Nina y ahora sí vamos a lanzar la primera imagen de prueba. En este caso voy a configurar 300 segundos, 5 minutos y vamos a ver lo que tenemos. Si la imagen es satisfactoria, si todo está bien, lanzamos la secuencia y empezamos a trabajar. Bueno, pues aquí tenemos la primera luz del telescopio, la galaxia M33, la galaxia del triángulo, y tiene una pinta realmente estupenda. Se aprecian perfectamente los brazos espirales de la galaxia, incluso se aprecia el halo exterior. Aquí tenemos un buen ejemplo del enorme problema que tenemos ahora mismo con los satélites, un problema creciente. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y verdaderamente tiene una pinta estupenda la imagen. Aprecio estrías súper pequeñitas, muy redonditas, muy correctas. Se aprecia perfectamente el color de las diferentes estrellas, está más naranjita, está más azulada. Así que en principio muy bien. Si me voy a las esquinas, bueno, pues estrellas perfectamente puntuales y redonditas en todo el campo de visión. Y es que estamos trabajando con un quintuplete, 5 lentes con 2 componentes de fluorita FPL53. Es decir, es una óptica realmente muy buena. Así que nada, voy a configurar la secuencia de tomas y empezamos a capturar imágenes de la galaxia M33. Bueno, pues el equipo acaba de hacer el cambio de meridiano. No estaba muy seguro de si se iba a realizar correctamente porque a veces Nina falla un poco al realizar el cambio de meridiano. Pero en este caso ha ido todo perfectamente, ha ido haciendo paso por paso y lo ha hecho todo a la perfección. Quizás lo único a la hora de reencuadrar el objeto parece que le ha costado un poco, al aplicar la resolución de placa ha tenido que repetir el proceso 5 o 6 veces. He estado de hecho a punto de pararlo y hacerlo manualmente, pero en el último momento parece que ha vuelto a encuadrar de nuevo la galaxia M33 en el centro del encuadre y ha reanudado todos los procesos perfectamente. Así que por esta vez, un 10 para Nina. Se han reanudado de nuevo todos los procesos y seguimos con la sesión. Bueno, pues ese es el sonido de que ya va siendo hora de terminar la sesión. Y es que se está moviendo bastante viento, que está moviendo el equipo y está haciendo saltar el aviso de el autoguiado. Las estadísticas de autoguiado se están convirtiendo en un disparate.
así que no tiene ningún sentido continuar con la sesión. Y con esto daríamos por terminada la sesión de astrofotografía. Lo que me queda por hacer ahora son las capturas flat y los dark flat. Y lo que vamos a hacer va a ser estrenar el panel de flats de RB Focus. Así que esto me encanta hacerlo. Me vengo aquí, me vengo al panel de flats y lo voy a cerrar. Ahí está cerrado. Voy a ponerlo en marcha. Y a partir de ahora voy a hacer la captura de flats y dark flats. No tengo muy claro lo que va a salir de esta primera luz con este nuevo equipo que se va a ir en breve para el observatorio. Pero mientras yo me quedo aquí trabajando, a ti te dejo con el resultado final.